Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos con esta serie de programas de la Facultad de Ciencias, El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia. Lo que nos apasiona en la ciencia, lo que hacemos en investigación, en enseñanza, en difusión de la ciencia, todo ello es parte de estas conversaciones que mantenemos y en las que nos interesa muchísimo que ustedes se involucren, se entusiasmen, nos pregunten, se comuniquen con nosotros. Así es que saben que estamos a sus órdenes aquí en la UNAM. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas de discusión y particularmente vamos a platicar sobre mujeres. Así es que yo les invito a quedarse con nosotros porque vamos a analizar la aportación femenina al conocimiento. Y para ello nos acompañan dos queridas colegas y amigas profesoras de la Facultad de Ciencias, aunque no trabajan de planta en la facultad, me voy a permitir presentarlas. La primera de ellas es la doctora Gisela Mateos. Gisela estudió física en la Facultad de Ciencias y luego hizo su posgrado, su maestría y su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que allá se desarrolló y actualmente trabaja en el Centro de Investigaciones en Humanidades de la UNAM. Ella hace investigación en historia de la ciencia y también en temas relacionados con la física. Asesora estudiantes, da clases, hace una labor de muchos de los investigadores de tiempo completo de nuestra casa de estudios. Gracias, Gisela, por estar hoy con nosotros. Gracias. Y es un honor para nosotros tener a la doctora Ana María Cheto. Ana María es una mujer muy destacada tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Ella estudió también en la Facultad de Ciencias su licenciatura en física y luego hizo una maestría y un doctorado en la Universidad de Harvard y en la UNAM. Ha dedicado sus esfuerzos siempre a la ciencia desde muy distintos ángulos. La enseñanza, por ejemplo, es uno de sus temas centrales. Las publicaciones científicas de las cuales también ha echado a andar todo un sistema de publicaciones científicas, pero ha tenido puestos muy relevantes. Fue directora de nuestra facultad hace muchos años y recientemente regresó de un puesto muy importante. Yo te diría que prácticamente podría considerar que es la mujer que ha tenido el puesto más importante fuera del país, porque estuvo encargada de la dirección adjunta de la Agencia de Energía Atómica Internacional en Viena. Ha compartido a través de varias de las organizaciones en las que ha estado internacionales dos premios Nobel. Entonces, para nosotros es un gusto y un honor que nos acompañes. Muchas gracias, Ana María. Gracias a ti, Patricia, por invitarnos. Entonces, para hablar de estos temas sobre mujeres con nuestras colegas y para que ustedes se acerquen a nosotros, vamos a entrar a una primera cápsula introductoria y luego les voy a dar los teléfonos y las formas que tienen para comunicarse con nosotros. Acompáñenos, por favor. A mediados del siglo XIX, predominaba entre los filósofos como Arthur Schopenhauer una visión que era dominante desde el pasado y que afirmaba que las mujeres no estaban destinadas a los grandes trabajos de la inteligencia. Sin embargo, ya en el siglo XX y durante las décadas más recientes, se ha buscado entender cuidadosamente el papel que las mujeres han jugado en el desarrollo de la ciencia.
diversos factores mantuvieron relegada la participación femenina en la creación de conocimiento, entre las que están las concepciones sociales imperantes, el apenas reciente acceso a la educación para ellas, particularmente la superior, además de los argumentos que, utilizando explicaciones biológicas, justificaban la ausencia del género femenino en el trabajo académico. La investigadora española Eulalia Pérez Cedeño da otra razón importante, y es que el pobre registro de la presencia de mujeres en ciencia se debe a los sesgos inherentes a los propios historiadores varones que han separado, desde su perspectiva, lo que es importante de lo que no es, recogiendo solo la información generada por el género masculino y minimizando lo logrado por mujeres. Hoy la perspectiva del género ha cambiado esta tendencia, dejando de lado prejuicios y reconociendo que para entender diferentes fenómenos de la naturaleza, la participación femenina ha sido crucial, permitiendo así construir una ciencia en que todos los aportes y todos los puntos de vista son importantes. Pues ya vieron ustedes que estamos aquí en El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos que se comuniquen con nosotros y les voy a dar dos teléfonos, aunque van a estar apareciendo en los cintillos en la base de su televisor. Son el 5622-8720 y el 5622-8718. Igualmente se pueden comunicar con nosotros a mirador@coaed.unam.mx o a las direcciones que van a tener ustedes en pantalla. Hoy estamos hablando de mujeres y conocimiento, de la aportación femenina al conocimiento. Y estamos conversando con dos colegas de la Universidad Nacional. Entonces, para entrar en materia, Gisela, históricamente, ¿cómo se ha considerado a las mujeres en cuanto al conocimiento, particularmente en la ciencia? ¿Cómo se les ha visto a las mujeres? Si quieres comentarnos algo. Bueno, lo que pasa es que aquí es importante ver que eso sí ha variado, ¿no? Y hay un tema muy importante. Las mujeres han estado invisibilizadas y sí han estado presentes. El punto es que efectivamente los hombres son los que han salido siempre con los resultados y se han apropiado de los resultados de la ciencia, y de esa manera las mujeres han sido vistas como técnicas, en muchos sentidos, ¿no? Y como ajenas a realmente poder anunciarle a la comunidad los resultados de la ciencia. En el siglo XIX es muy importante ver cómo la astronomía, esta astronomía observacional, va a ser muy, muy importante, que las mujeres son las que van a revisar las fotografías. Sin embargo, el descubrimiento se lo llevaba el astrónomo, que era el representante, el verdadero representante de la ciencia ante el público. En el 20, este proceso se ha mantenido, esta invisibilidad. Sin embargo, yo diría que en los últimos 50 años ha empezado a haber un cambio en el sentido de que las mujeres ya tienen una voz propia hacia la comunidad, que son finalmente la comunidad la que va a validar o no el conocimiento científico al final, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, se decía en la cápsula, necesariamente incluso con la propia concepción que la sociedad mantenía de qué papel le toca jugar a las mujeres. Y al final de la cápsula se comentaba, ha empezado a cambiar. ¿Qué tanto ha empezado a cambiar, Ana María? ¿En verdad ha cambiado o se ha mantenido? ¿Y a qué obedece ese punto de vista de mantenerlas invisibles? Ha empezado a cambiar, pero es un proceso muy lento, y es lento por varias razones. Debemos considerar que hay una herencia histórica y las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana cuando hay toda una serie de costumbres y de prácticas y de una cultura, ¿no?, que ha sido construida básicamente por los hombres, porque los hombres son, como lo dice Gisela, los que han escrito la historia, ¿verdad? Y es difícil ir contra corriente, pero yo soy optimista en el sentido de que ya una vez que se ha iniciado el cambio, es cuestión de seguir promoviéndolo. Y ahí siento que todavía tenemos mucho que hacer también como mujeres, para no simplemente tratar de imitar lo que están haciendo los hombres. Y desgraciadamente eso es lo que se evalúa. Probablemente de esto podríamos conversar algo más. Entonces, lo que se está valorando principalmente ahora
de la aportación de las mujeres a la ciencia formal es lo que es parecido a lo que hacen los hombres, ¿no? Eso es lo que se valora, por lo pronto. O sea, ¿se ve a la ciencia como un asunto masculino? Se ve a la ciencia como algo que hace, cuyas reglas del juego han sido definidas por los hombres. Y socialmente es así, o sea, bueno, de por sí la ciencia ha tenido que ir ganando un lugar entre la sociedad, que también eso es otro tema, ¿verdad? Pero además de ganar este lugar, como en muchos otros ámbitos, quizás se piensa, bueno, si lo van a hacer, que lo hagan los hombres. ¿Por qué? ¿A qué concepción de mujer correspondería esta idea? Bueno, ahí yo que vengo de la historia, siempre creo que es importante matizar y ver en qué, en cada época, cómo se ve a la mujer, ¿no? Pero por supuesto la mujer es, siempre se ha tratado de hablar como de el espacio privado, ¿no? La mujer pertenece al espacio privado, es la que cuida a los niños, es la que tiene la sensibilidad. Y en muchos sentidos esto de que las mujeres eran las que analizaban las fotografías era debido a esta característica importantísima, que es que como eran tan sensibles podían ver mucho mejor, ¿sí? Y por eso eran tan buenas técnicas. Y es esta cuestión de que pertenecen al ámbito privado. En todo caso, ¿serían acompañantes, por ejemplo, del científico o parte de un laboratorio donde solo apoyan, pero no aportan? ¿Podríamos decirlo así? Yo veo que sí, apoyan, claro que aportan, pero no se las visibiliza como aportadoras, sino como apoyadoras constantemente, ¿no? Y efectivamente, como dice Ana María, el hecho de que los hombres imponen las reglas, pues no te permite ser aportadora, ¿no? Sino simplemente sustentar lo que la figura masculina está proponiendo. Además, yo supongo y sé que hay campos donde la irrupción de la mujer ha sido mucho más tardía, o sea, ciencia se ha desarrollado desde hace muchos años, pero ¿en cuáles campos se le fue permitiendo ingresar y en cuáles todavía se le ve un poquito como que, por ejemplo, normalmente, digamos, en el argot popular se dice, no, las matemáticas o la ingeniería son muy difíciles, son campos delimitados para los hombres. ¿En qué campo se le ha permitido, y lo voy a poner así porque de alguna manera es así, ingresar y en cuáles otros ha sido visto de una manera más natural su acercamiento, Ana María? Sí, ahí, o sea, lo que preguntas es qué es lo que espera la sociedad de las mujeres y dónde se le admite, entonces, ¿no? Y lo que en general la sociedad ha esperado de las mujeres no es que se conviertan en científicas, es la verdad. Y los padres de familia incluso todavía educan muchas veces a sus hijas dentro de esa tónica, esperando que van a hacer otra cosa, ¿verdad? Es cierto que hasta hace poco en algunas universidades todavía ni siquiera tenían permiso de ingresar en varias de las carreras en las que ahora sí están destacando mujeres, en medicina, en física, en matemáticas, etcétera. Todavía hace un siglo, en muchas universidades prestigiadas, no había lugar para las mujeres. Ahora esto está cambiando. Yo creo que ya el famoso techo este que hay sobre las mujeres, en efecto, es más bien de cristal. O sea, es un techo transparente que no se ve. Nadie dice públicamente hoy, no vamos a admitir mujeres. Nadie se atreve a decirlo hoy, ¿verdad? Y las políticas públicas también van en la dirección de la igualdad de derechos. Sin embargo, como decía, para que cambie la mentalidad y para que cambie la cultura, se requiere más tiempo. Y tenemos nosotras también que hacer un esfuerzo por cambiar esa actitud. No lo podemos dejar en manos de los hombres, pero lo tenemos que hacer con una contribución propia. Y entonces, desde la historia, ¿nos podrías un poco comentar cómo se ha visto? O sea, ¿ha sido un asunto de lucha de las mujeres, de permisividad de la sociedad, de cambios en los modelos educativos? Yo creo que tiene mucho que ver también con cómo ha cambiado el papel de las mujeres en general, social, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esa parte, la parte en donde entran a ser, ya no digamos nada más científicas, profesionales en general? ¿Cómo se va dando este proceso? ¿Podrías comentarnos algo? Bueno, sí. En realidad este cambio se ve muy claro en el siglo XIX, ¿no? Porque antes del siglo XIX definitivamente las mujeres están muy, muy alejadas. Bueno, además inclusive el tema hablar de ciencia, como la entendemos, es una cuestión muy distinta, está muy localizada en ferias y en otro tipo de actividades públicas. Pero en el XIX, bueno, se les permite entrada
de una manera, de alguna manera, no visible, ¿no? Pero pueden ser técnicas y se les da un salario por hacerlo. Sin embargo, ellas no tienen sus propios laboratorios ni nada parecido y empiezan a entrar a las universidades, finales del 19, principios del 20. Sin embargo, una cosa es estudiar y otra es, nuevamente, llegar a adquirir, tener un doctorado y que te sea delegado el poder en un cierto espacio y hacer tu propia investigación. Hay un asunto de poder también. Por supuesto. Que eso es importante señalarlo, ¿verdad? Claro, claro, eso es muy importante. Y también habría que ser muy críticas en cómo se ejerce ese poder, sea hombre o mujer, que efectivamente las mujeres nos hemos tampoco puesto a la tarea muy clara de lo que decía Ana María, ¿no? Nosotras somos las que tenemos que hacer el cambio en todos los sentidos, y no se trata de llegar al poder y ejercerlo igual que lo hacen los hombres. Pero yo te diría que este proceso, que empieza a cambiar a principios del 20, se transforma en los años 30, empieza a haber más mujeres, ¿sí? Hacia, bueno, yo ya que de los 70 en adelante, es que las mujeres irrumpen de alguna manera en estar mucho más presentes en la investigación y en la cotidianidad de la investigación. Ahora, ahí hay que verlo por áreas. Física, yo creo que ha sido mucho más duro para las mujeres entrar que, por ejemplo, la biología y la química, que socialmente están mucho más abiertas a que las mujeres tengan su propia investigación, ¿no? Porque además podríamos a lo mejor revisar que las mujeres en la ciencia o cercanas a la ciencia no nada más tienen que hacer investigación, hay otra serie de tareas ligadas. Y claro, por supuesto, ya veremos al final del programa, recomendaremos algunos portales electrónicos donde hay libros interesantes que analizan el papel de mujeres desde el año 400 Hipatia, vamos a decir, y las aportaciones de una serie de mujeres que hayan estado, que a lo mejor no se hace mucho glamour alrededor de ellas, y de eso vamos a hablar después. Pero entonces, no nada más es investigación, vamos a decir, la pura y dura. Hay muchas cosas alrededor de la ciencia que hacen las mujeres. ¿Qué nos podrías comentar? Sí, en efecto, Patricia, haces muy bien tocar este punto, porque sobre todo en la comunidad científica suele confundirse hacer ciencia con hacer investigación, ¿verdad? Como si el único papel legítimo para un científico sea el de investigador, cuando hay muchas otras cosas que hacer en la ciencia, cosas interesantes, cosas que requiere la ciencia misma, ¿verdad? Por ejemplo, comunicarla al resto de la sociedad, ¿verdad? Y no solamente a los pares, ¿no? A los vecinos o a los colegas que entienden hasta las fórmulas, ¿verdad? Aplicarla para beneficio de la sociedad, para beneficio de la humanidad, ¿verdad? Buscar nuevos campos, que no significa necesariamente hacer investigación como la conocemos, de publicar trabajos de investigación en revistas especializadas. Y ahí es donde yo siento que la mujer ha estado muy en desventaja. Pensemos, por ejemplo, en Raquel Carson, esta científica, porque era una científica, una bióloga, que se dio cuenta del tremendo daño que estaba haciendo la aplicación del DDT, que le había dado el premio Nobel, por cierto, a un químico suizo, ¿verdad? El DDT. Y ella se propuso hacer una campaña hasta lograr que se prohibiera el uso del DDT. Y lo logró, pero no te imaginas las batallas que tuvo que librar y en contra de los colegas, de los científicos. ¿Cómo se le ve a ella ahora en los anales de la ciencia? No como una científica. Se le ve como si hubiera sido una divulgadora. Así se le califica. Algunos la echan como la primera ecologista, sí, ¿no? Y para mí que era una científica hecha y derecha. Y su aportación apenas en estos años empieza a revalorarse desde la ciencia, sí, quizá, pero muy poquito. Sí. ¿Por qué? Porque otra vez está esta idea atrás de, bueno, es que se acercó a un tema que es la ecología y eso es este otro asunto. En fin, siempre existe ese prejuicio, pero yo quería también que volviéramos a un tema que tú ya tocaste, Ana María, y que Gisela también lo hizo, y es que socialmente también hay esta carga de los padres de familia de cuando una mujer quiere estudiar esa carrera. Todavía, y uno lo sabe, y lo sabe cuando está con los estudiantes en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, lo que les cuesta a las mujeres convencer a sus familias que es una opción profesional.
que van a desarrollar, que van a ser felices, que van a hacer aportaciones, que socialmente es importante. ¿Qué dirías al respecto? ¿Se la sigue habiendo esa concepción? Bueno, en México se nota, pero ¿en todo el mundo o ha cambiado en distintos lugares? Híjole, no, yo creo que eso sigue existiendo en todo el mundo, y uno es, pienso en Estados Unidos y en Europa, que es durísimo también para las mujeres estar ahí. De hecho, tienen una pérdida en cierto sentido de su identidad como mujeres para de alguna manera no verse en este ambiente tan masculinizado, ¿no? Y las familias, bueno, yo creo que esto ha ido cambiando. Las familias entienden que la vida profesional puede ser en muchas áreas, pero socialmente sí se ve de una manera, se sanciona en cierto sentido que una mujer decida seguir una carrera científica, ¿no? Ahora, en particular, yo sí creo que hay que diferenciar física, matemáticas, de biología y química, porque creo que... O de las ciencias sociales. O de las ciencias sociales o de la ingeniería. Bueno, estudiar ingeniería sigue siendo muy sancionado socialmente, y el mismo ambiente de ingeniería, entran las mujeres y es realmente complicado para ellas, ¿no? Las actividades de campo, ingeniería petrolera, están dirigidas para ser fuerte y poder levantar el teodolito y una serie de actividades así, muy masculinas, ¿no? O al menos que se han formado desde la masculinidad, ¿sí? Pero bueno, creo que eso está cambiando ligeramente. Algunos hombres incluso hablan de la presión de la competencia y que a las mujeres les costaría mucho competir. ¿Cómo ves eso, Ana María? Sí, porque yo creo, y esta creencia está basada en el contacto y en la observación que he hecho de cómo entran las mujeres y cómo entran los hombres a la ciencia en general. Claro, siempre hay excepciones, como en todo, pero nosotras no entramos para competir. No es esa nuestra finalidad. Y yo espero que además así siga siendo, porque si entramos nosotras a hacer ciencia, como decía, no es exactamente para hacer lo mismo que han estado haciendo los hombres. Bueno, algunos hombres que recibieron el premio Nobel lo hicieron porque desarrollaron, por ejemplo, los gases que se usaron en la Primera Guerra. No creo que sea ese un buen modelo, ¿verdad? Entonces, nosotras debemos ser conscientes de por qué nosotros estamos entrando a la ciencia, y seguramente que no es para competir con los hombres. Yo ahí siento que los sistemas de evaluación también tienen que revisar sus prácticas y las reglas que han seguido. Porque mientras se sigan aplicando las reglas del juego que han sido establecidas por este ambiente básicamente masculino, las mujeres que quieren entrar y tener una presencia a la par con los hombres, lo que van a hacer es tratar de seguir las mismas reglas del juego. Y ahí es donde yo creo que nosotras debemos tomar más iniciativa. Y es muy complicado porque particularmente una joven investigadora está en la etapa reproductiva, tiene hijos, cuida una familia, y ahí tampoco los roles han cambiado tanto, se hace cargo de los hijos, de una casa. Entonces, no es nada más la competencia del sistema donde va a trabajar, sino la presión para mantener una familia funcionando. Y a pesar de estas campañas de no, los hombres ahora sí colaboran, que no debía ser colaborando, sino un acuerdo más bien, sigue siendo muy difícil para muchas jóvenes sostener un modelo, y entonces algunas renuncian incluso a una parte de la vida, lo cual no es sano, o sea, al final es desventajoso para las mujeres también, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que pensar en esa parte y buscar impulsar a las jóvenes a estudiar estas carreras, a meterse a estas áreas, pero decirles, y van a tener al mismo tiempo una tarea extra, que es luchar porque el modelo cambie, ¿no es así? Bueno, estamos platicando aquí en El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, con dos colegas de la Facultad de Ciencias y de los Institutos de Investigación de la UNAM, sobre un tema que seguramente les va a interesar, porque mucho en los medios de comunicación oímos hablar de la participación de las mujeres. En México, además, ahorita el debate se anima con esto de la participación a la presidencia de una mujer con ciertas posibilidades. Y en la ciencia no hablamos tanto de eso, y es algo que en la UNAM nos preocupa, pero en todo el país, en todos los sistemas educativos y de trabajo nos preocupa. Entonces, les invito nuevamente a que nos hagan llegar sus comentarios, sus puntos de vista, sus preguntas. Con gusto estamos para atenderlos. Estamos en el 56 22 87 20 y el 56 22
8718. Como cada programa, traemos para ustedes la revista Ciencias. En esta ocasión, este número que les voy a regalar tiene que ver con una serie de artículos que hablan sobre mujeres y las aportaciones femeninas al conocimiento, que es el tema de esta conversación. ¿Algún ejemplo de una aportación femenina importante que quisieran dar en este momento para que el público se entere un poco, ¿no? Aparte, por supuesto, tenemos un libro sobre Madame Curie y creo que a Gisela le gustaría mucho hablar sobre eso. ¿Podrías dar un esbozo general de ello? Pues sí, lo que pasa es que, a ver, la aportación femenina realmente es o es la participación de las mujeres o es la aportación femenina. Me parece que no es tan clara la... o sea, no por ser mujer es una aportación femenina, ¿sí? ¿Me entiendes? Creo que ahí hay una cosa importante, ¿no? Pero bueno, podríamos decir, Madame Curie es, lo que pasa es que es una de las personas que más se conocen de la participación de la mujer en la ciencia, es una mujer de origen polaco que se va a estudiar a París, de hecho es la primera mujer en París que obtiene el grado de física, ¿no? Se casa y obtiene el nombre de su marido, que es Pierre Curie, y ella va a trabajar en el radio, todo lo que el radio y la radiación que ejercía, ¿no? Y finalmente, Madame Curie, lo que sí puedo decir que me parece muy importante es que ella va a utilizar el radio, por ejemplo, para hacer las primeras pruebas en contra del cáncer de mama. Ponían el radio y radiaban a las mujeres, y ella se lanza esa tarea. Igual en la Primera Guerra Mundial se va en una ambulancia con el radio para tomar rayos X a los heridos de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, hay una aportación de su trabajo con el radio en física, pero también me parece que hay una aportación de Madame Curie en términos sociales, que es del que menos se habla cuando se habla de Madame Curie. Vamos a seguir hablando de ella y de otras científicas y de la valoración que se hace de su trabajo en este Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, después de una breve pausa. Los esperamos de vuelta. Nosotros en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy estamos conversando sobre mujeres, sobre la aportación femenina al conocimiento. Y antes de irnos a la pausa, estaba comentando Gisela Mateos sobre Madame Curie. Dice, Madame Curie es todo un ejemplo muy fuerte de aportación en conocimiento, de aportación en actitud y una forma de las mujeres demostrar cómo se puede ir cambiando este sistema. Si quieres comentarnos un poco más sobre ella, nos decías, aportó en la parte del estudio del radio, que fue uno de los motivos por los cuales obtuvo uno de los premios Nobel, que obtuvo dos, y también tuvo una participación social importante, pero también creó algunas instituciones o apoyó la creación de instituciones. ¿Qué más nos puedes decir, Gisela? Bueno, también puedo hablar un poco de la Madame Curie, que ejerce un cierto poder porque se genera la industria del radio, ¿no? Y Madame Curie va a controlar la industria del radio a principios del siglo XX y es la que va a decidir quién puede o no hacer investigación en radio y les va a prestar o no su gramo de radio. Era muy, muy caro el gramo de radio y no circulaba de manera libre, ¿no? Entonces, ella también va a ejercer un poder, pero bueno, finalmente, en positivo, podríamos decir que es una mujer que va a impulsar, por ejemplo, a su hija, a que sea física, se casa con un físico francés muy importante que se llama Joliot, ¿no? Y entre los dos van a seguir haciendo trabajo en radio. Entonces, bueno, ahí de alguna manera permite que la mujer siga estando presente en la industria del radio. De la misma manera, se abren puertas en Austria, por ejemplo, Lise Meitner, que era una química austriaca, va a poder trabajar en la industria del radio, aunque después la va a eliminar Otto Hahn, a la hora de que descubren la fisión nuclear y la eliminan por completo del trabajo que había estado realizando en la industria de la química. Que no es un
que no es un ejemplo aislado, porque tenemos el descubrimiento del DNA y hay un trabajo muy importante de Rosalind Franklin en Estados Unidos, y al final a ella no le toca prácticamente ningún reconocimiento. Hasta los años recientes, 50 años después, medio se habla ya más de ella, o se dice de las fotografías, etcétera, pero también se le dejó de lado. ¿Por qué sucede esto, Ana María? ¿Qué se evalúa? ¿Qué se premia? ¿Quién lo hace? ¿Desde dónde? Otra vez se evalúa y se valora lo que han hecho los hombres tantos años. Y claro que han hecho cosas muy buenas, pero no todo ha sido bueno. Y a mí me gustaría regresar precisamente al nombre que tú mencionaste, al de Otto Hahn. A él recibió el premio Nobel por un trabajo que hizo junto con Lise Meitner. Y la aportación de Lise Meitner hoy día se reconoce que fue al menos tan importante como la de Otto Hahn. Pero los dos tenían trayectorias muy diferentes, porque Otto Hahn, antes de realizar este trabajo, había estado trabajando en la aplicación del gas, este gas que mató a tanta gente durante la Primera Guerra. O sea, la Primera Guerra fue en buena medida una guerra química, fue la Primera Guerra Química en serio. Y Otto Hahn y otras personas, otros hombres que recibieron el premio Nobel después, varios de ellos, fueron los que desarrollaron y aplicaron las armas químicas. Y Lise Meitner no, ella quedó fuera de esto, pero quedó también fuera del premio Nobel. Y a Otto Hahn se le dio. Entonces se pregunta uno, ¿qué es lo que se valora en ciencia y entre los científicos? Hay varios otros ejemplos de premios Nobel o de gente que ha sido muy reconocida y que hoy en día se da uno cuenta de que desde un punto de vista ético dejaron mucho que desear porque desarrollaron más la ciencia para la guerra que para la paz. Y yo no esperaría que las mujeres se dediquen a ese tipo de desarrollo de la ciencia. Por eso digo, debemos buscar nosotras también aplicar lo que creemos que son nuestros valores, ¿verdad? Y para una ciencia que sea en beneficio de la humanidad. Y esto significa también cambiar los parámetros que se usan para valorar el trabajo científico. Abrirse mucho más a las otras ramas, a las otras aplicaciones de la ciencia, y siempre buscando que también haya una componente mínima ética o de humanismo, ¿no? Porque hay veces que uno ve que la ciencia se deshumaniza frente a esa competencia, o esa competencia feroz por lucirse, sea lo que uno haga. No, eso no se vale hoy en día, ni en ciencia, ni en ningún otro campo de actividad, yo diría. Y nosotros en México somos, bueno, estamos sumergidos en estos modelos internacionales y también reproducimos aquí nuestros modelos con muchas de esas características. ¿Qué pasa en México entonces con la participación de las mujeres? ¿Y qué le sucede a las mujeres a la hora de tener que evaluarse en estos sistemas dominados por la visión masculina? Gisela. Bueno, ¿qué le pasa a las mujeres? Dentro de todo, México ha tenido un poco más de espacio para las mujeres. Si uno compara con colegas en Estados Unidos y en Europa, es un poco más complicado llegar a tener ciertos niveles en el trabajo científico, porque ahí no hay muchos espacios. Aquí de alguna manera tenemos todavía estas redes familiares, que también ahorita me iría un poco por ahí, que han permitido que las mujeres finalmente puedan seguir trabajando, que eso es muy importante, ¿no? Porque al final las mujeres, lo que tú mencionabas hace rato, tenemos que decidir entre entrarle a la investigación, a las múltiples actividades de la ciencia, o ser madres y tener una familia y hacer otras actividades, ¿no? Y aquí las redes familiares juegan un papel muy importante, que de alguna manera no es que las universidades o el sistema nos apoye, creo que eso no existe todavía, ¿no? Pero la sociedad, de alguna manera, hemos construido ciertos mecanismos que nos han permitido acomodarnos y tener ciertos espacios. El camino, hay que hacer mucho trabajo, y si analizamos, por ejemplo, el número de mujeres que hay en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, efectivamente, ajá, se ve muy claro cómo solamente el 30% son mujeres, ¿no? De que, no obstante que en la educación las mujeres son, ahorita la proporción es más del 50% de las mujeres estudian y llegan
hacer el doctorado, está entre el 48 y el 50 las que obtienen el doctorado, ya en puestos de investigación y luego en la obtención de estos premios y de estas evaluaciones que quién sabe que están evaluando, se reduce radicalmente al 30%. O sea, hay una pérdida mínimo de un 20% de estas mujeres sumamente preparadas. Y tiene que ver con las reglas que se aplican para evaluar. Y ahí, bueno, hay una crítica general al sistema de evaluaciones, es esa parte, ¿no? O sea, no, seamos hombres o mujeres, hay una crítica porque a lo mejor el público no sabe esto, pero la gente que está metida en investigación o en producción de conocimiento está sometida a reglas de evaluación que le permiten tener un ingreso extra a su salario base. Y claro, eso refuerza mucho la competencia. Y hay muchas críticas a este sistema por la forma en que incluso desvía o modifica la visión que debería tener el trabajo y cómo se publica y cómo se comunica, etcétera. Pero particularmente a las mujeres, entonces estamos otra vez en otra desventaja, en una doble desventaja. ¿Qué podemos decir al respecto, María? Pues qué podemos decir, que yo creo que hay que tomar esto en cuenta, y ya que hay tanta crítica, en efecto, al sistema actual de evaluación, habría que ver que cómo se va a cambiar, porque se va a revisar. Yo creo que en esa revisión tienen que participar muy activamente las mujeres, pero no para hacer lo mismo que los hombres, una vez más, ¿no? Sino para traer esta componente que le hace falta, esta componente de apertura y de considerar qué es lo que se valora de la actividad científica, ¿verdad? Y aquello que se valora es lo que debe entrar en los parámetros para evaluarla. No podemos evaluar algo que no consideremos que es un valor de la ciencia. Entonces, ojalá y se pueda hacer esta revisión con una participación activa, real. Y eso va a cambiar, entonces va a ayudar a cambiar más rápidamente las cosas y va a incursionar la mujer como mujer, ¿no? No necesariamente como un imitador del hombre, ¿no? Sino como mujer plenamente, porque eso es lo que queremos, ejercer todos nuestros derechos en el campo. Nos gusta mucho hacer la ciencia, pero lo que no nos gusta es que no se valore el trabajo que hacemos por el simple hecho de ser mujer. Y es un hecho que hoy en día todavía no se tiene la misma confianza en la mujer que la que se tiene en el hombre. Cuando se piensa, por ejemplo, en darle un cargo o en los premios o en alguna posición que signifique darle más autoridad, ¿no? No me gusta usar la palabra poder, yo estoy en contra del ejercicio del poder, ¿no? Porque normalmente el ejercicio del poder implica también un abuso del poder. No es eso lo que buscamos nosotras. Bueno, y además es que las aportaciones femeninas y la aportación en visión han cambiado algunos campos de la ciencia, y finalmente la ciencia no nada más son conocimientos que a lo mejor nuestro público puede pensar, bueno, pero producen cosas que están por ahí guardadas y quién sabe a quién le interese. No, tienen un impacto sobre todo en la innovación, en las patentes, en cambios de formas de vida que nos atañen a todos. Y entonces, por eso es que esta participación de las mujeres sí es sustantiva y hay que revisarla con una nueva visión. Ya habíamos hablado de Madame Curie, pero tenemos una cápsula preparada sobre la vida de ella, que me gustaría que vieran, y luego regresaremos a lo mejor a algún otro ejemplo de otras mujeres y a recomendar algunos libros donde encontrarán más información. Vamos a la cápsula, por favor. María Szlodowska, mejor conocida como Madame Curie, ingresó a la Escuela de Ciencias en la Sorbona de París en 1891 y se graduó en ella con honores. La joven polaca no imaginaba que llegaría a ser una de las científicas más reconocidas en el mundo y que ganaría dos veces el premio Nobel por motivos diferentes. El primero en física, junto con su esposo Pierre Curie, por sus investigaciones sobre la radiactividad espontánea y los fenómenos de radiación como propiedad atómica. Y el segundo en química, por el descubrimiento de los elementos radio y polonio. Su labor muy bien documentada. El otorgamiento de una cátedra en la Universidad de París como primera profesora mujer en 1908, el crecimiento de su laboratorio, que contó con la colaboración de muchas mujeres, y su búsqueda de la creación de instituciones dedicadas al estudio de la radiación significarían avances muy importantes para el conocimiento. Su hija Irene Joliot-Curie
también consiguió el Premio Nobel de Química en 1935 por la síntesis de nuevos elementos radiactivos, confirmando así la inmensa capacidad de trabajo mostrada en su familia. Tanto Marie como Irene son casos paradigmáticos que, sin embargo, no están aislados en la historia de la participación de las mujeres en la ciencia y que muestran la intensa contribución de muchas mujeres al conocimiento. Muchas gracias por continuar con nosotros en El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy estamos conversando sobre mujeres y ciencia y comentábamos nosotras aquí algunos ejemplos de aportaciones femeninas, particularmente en este número de la revista que les voy a regalar si ustedes nos hacen un buen comentario o una buena pregunta sobre este programa. Están mencionadas tres mujeres que fueron apoyadas por un investigador francés y que cambiaron no solo la forma de hacer investigación en este campo, sino la visión en la cual abordar la investigación y la parte sistemática, que son tres mujeres que trabajaron con primates. Y eso era muy importante. En el siglo pasado se inició la discusión sobre qué tan parecidos son los primates a los humanos y podían aportarse cosas. Entonces estas tres mujeres, una de ellas se hizo una película que a lo mejor ustedes han visto, que se llama Gorilas en la Niebla, y las tres trabajaron en distintas áreas, apoyadas, algunas terminaron estudios universitarios, doctorados, pero su metodología, su forma de abordar las relaciones entre los grupos de estos primates, unos fueron chimpancés, otros fueron gorilas y otros fueron orangutanes, cambiaron también la manera de abordar un campo nuevo de la ciencia y de abrir una perspectiva que los hombres jamás habían considerado. Ese tipo de aportaciones están ahí pendientes a lo mejor en muchas áreas de la ciencia y no se han explorado por las limitaciones que tienen las mujeres para entrarle, ¿no? Entonces, quisiéramos seguir esta parte de la plática conversando qué posibilidades hay, cómo hacer que las mujeres intervengan más, cambien estos modelos. ¿Qué podríamos recomendar, Ana María? Pues eso, que nos animemos a hacer los cambios y a promoverlos. Esto que has dicho me recuerda a un libro que hay que recomendar mucho al público, que es un pequeño libro escrito por Rita Levi Montalcini, una premio Nobel de Medicina y Fisiología, una investigadora italiana de primera línea. Es una señora ya grande, muy inteligente, muy lúcida, y recientemente publicó un libro que se llama Las Pioneras, y se refiere justamente a mujeres con pequeñas biografías que, desde el punto de vista de la autora, han hecho algo por cambiar el mundo. Y tiene una lista preciosa de biografías. Yo lo recomiendo mucho, este libro, Las Pioneras, de Rita Levi Montalcini. Pero también me gustaría mencionar una exposición que se va a inaugurar justamente, o se inaugura hoy, creo, en Atapuerca. Ustedes saben que en Atapuerca se han descubierto los restos de una históricos, ¿verdad?, de una de las primeras manifestaciones de la actividad humana en Europa. Y ahí se ha creado un instituto de investigaciones sobre el desarrollo humano, sobre el desarrollo de la humanidad, con investigaciones muy modernas. Y como parte de sus líneas de investigación, hoy inauguran una exposición que se llama 13 mujeres que cambian el mundo. Y yo tuve la enorme fortuna de ser escogida entre ellas y me pregunté por qué. Bueno, porque consideran que justamente me dedico a tratar de cambiar algunas cosas. Pero me gustaría mencionar varias mujeres que están en la lista de estas 13. Y una de ellas es Jane Goodall, precisamente, ¿verdad?, la famosa primatóloga. Otra de ellas es la única mujer que ha recibido en toda la historia del Premio Nobel de Economía este premio. Y es Eleanor, se llama Eleanor, no me acuerdo de su apellido, pero es una mujer magnífica. ¿Y qué es lo que ha hecho ella? Tratar de cambiar, de acabar con los paradigmas de la economía actual, que han contribuido a llevarnos a donde estamos ahora en este desastre económico. Y ella lo que hace es mostrar, mediante su trabajo, que es un trabajo muy fuerte, tanto teórico
como aplicado, práctico, que los bienes comunitarios y el trabajo, la participación de la comunidad pueden llevar a otro tipo de gobernabilidad en economía. O sea, cambiando, echando por tierra los paradigmas, ¿verdad? Y buscando nuevas formas de ver la economía que nos permitan entender mejor hacia dónde conducir el mundo de la economía hoy en día. A mí se me hace que son ejemplos que podemos nosotros usar, no tanto como modelo, porque no me gusta mucho pensar en términos de modelo, pero como fuente de inspiración y como fuente también de motivación y de energía. Sigamos ese camino. Yo creo que tienes toda la razón, Ana María, y que ejemplos como el tuyo, con el trabajo que has hecho a nivel nacional e internacional y el reconocimiento que ha tenido, el trabajo que hace las jóvenes investigadoras como Gisela, la gente que está intentando cambiar esto, llevará a situaciones más equilibradas, en que hombres y mujeres aportemos igual, seamos valorados en nuestra justa medida, seamos cuidadosos, seamos éticos, que es algo que está también en la discusión de la ciencia. ¿Qué podríamos recomendarle a las jóvenes estudiantes que les interesaría dedicarse a los caminos del conocimiento, a la profesionalización, a la ciencia? Gisela. Bueno, primero que luchen por mantenerse, ¿sí? Y que traten de luchar también al interior del salón de clases y ante las actitudes que de alguna manera las estén marginando, porque eso se demuestra mucho en física. Han hecho estudios, por ejemplo, de cómo inclusive el lenguaje en la clase puede hacer que las mujeres se mantengan al margen de la misma clase, ¿no? Entonces, bueno, que se mantengan, que hablen mucho entre ellas, que hablen con los compañeros, que hablen con los profesores, que haya una comunicación y un diálogo. Y esto les va a permitir, eventualmente, yo creo que hacer grandes cambios, ¿eh? Ana María. Y que se apoyen entre ellas. La solidaridad entre nosotras es muy importante. Los hombres tejen redes, eso es bien sabido. Y nosotras hemos hecho menos de eso. O como que las redes antes eran entre las que tejían, ¿verdad? No, tenemos que tener que tejer nuestras redes también en el mundo profesional. A eso no le hemos entrado. Pero no solamente porque, digamos, por justicia social e histórica, sino también porque con esto enriquecemos el ámbito donde estemos trabajando. La ciencia se enriquece con nuestras aportaciones legítimas y genuinas. Es la mejor forma de enriquecer. Y porque además, pues, es muy divertido. La verdad. Sí, y bueno, a lo mejor algunos dirían, entonces hay también feminismo en la ciencia. ¿Hay feminismo en la ciencia? ¿O ha habido feminismo en la ciencia, Ana María? Bueno, hay feminismo. Bueno, hay unas feministas incluso que yo diría que son de hueso colorado, ¿verdad? Yo creo que las que estamos aquí no somos de hueso colorado, pero ciertamente somos feministas, lo somos. Y está bien que también el feminismo haya mirado hacia la ciencia, porque ha ayudado a romper con algunos de estos mitos, ¿no? Sí, hay muchas formas de feminismo. Sí, hay mucho. Dicen por ahí a luchar por la causa de las mujeres, más que hablar de feminismo, o a encontrar esta igualdad de la que yo hablaba. Tuvimos un programa la temporada pasada donde estaba Rolando Díaz Lobín aquí, decía, luchemos todos por ser mejores personas, por encontrar mejores formas de comunicarnos, de entendernos, de acercarnos y de colaborar. Que de repente también resulta que los enfrentamientos y las oposiciones entre hombres y mujeres terminan siendo muy fuertes, ¿verdad? Y yo le diría también a las estudiantes, platiquen mucho con su familia. Hay mucha información y las familias tienen acceso a esa información. Hay mucho sentido común en lo que se puede decir alrededor de la ciencia y lo pueden entender sin entrar al detalle técnico, para que las estudiantes ganen ese lugar, o si ya lo ganaron de llegar a la universidad, de mantenerse en esa línea de trabajo y de encontrar un sitio de investigación. Ustedes tienen muchos estudiantes y sus experiencias pueden ser muy variadas. ¿Quisieran comentar alguna? Bueno, yo te puedo decir, yo he tenido básicamente mujeres estudiantes. Y lo encuentro en cierto sentido natural porque se sienten más cómodas a la hora en que nos comunicamos, en el apoyo que reciben, ¿no? Sin ejercer esta presión de lo que decía Ana María, la competencia, ¿no? La evaluación constante, y mantenernos también dentro de los márgenes que nos tenemos que mantener. Sí, del nivel de calidad de la enseñanza, de todo exacto, lo demás. No se renuncia a eso, no, ¿verdad? No se renuncia jamás a eso, pero me refiero un poco a esto de los tiempos que tienes que entrar, que
o sea, el proceso de la maestría, el doctorado, si no te quitan la beca, ¿no? Todo este tipo de cosas que sí te van, de alguna manera, te van restringiendo, ¿no? Entonces yo he tenido, y he tenido muchos alumnos, hombres, eso sí. Y en general te puedo decir que mi experiencia es que las mujeres son, todas terminan, son mucho más aplicadas y mucho más serias con sus compromisos en promedio que los chicos. Y sobre todo en historia de la ciencia, que yo te diría que vista en la facultad se ve como una actividad mucho más para las mujeres y no para los hombres. Ana María, ¿no? Me gustaría que para cerrar este, el programa, que ya estamos cerca, nos dejaras algunas ideas centrales de lo que hemos platicado hoy. Bueno, yo creo que hemos platicado de muchas cosas y quizá unos cuantos mensajes optimistas caerían bien, ¿no? Porque no se trata de que nos quejemos. Yo creo que aquí no nos estamos quejando, sino que, bueno, somos conscientes de una situación en la que todavía hay que intervenir para cambiar o para acelerar el cambio. Porque, como he dicho, hay un proceso en la buena dirección. Pero en ese sentido, un mensaje que yo quisiera dar es que, como se ha dicho muchas veces, la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo. Y nosotras, como mujeres, debemos participar activamente en la invención del futuro. Porque así es la mejor forma de determinarlo, de influir en él, ¿no? Y yo invito tanto a los hombres como a las mujeres a que inventemos el futuro juntos. Y para eso, como decía, tenemos que entrar nosotras como mujeres. A mí me da mucha pena ver que de las alumnas que tengo en el curso, yo doy mecánica cuántica, ¿verdad? Y ahí de por sí están en minoría, pero me da mucha tristeza ver que al final del curso algunas de ellas ya no están allí, ¿no? O sea, sigue habiendo una fuga, ¿verdad? Es lo que se llama estos tubos, ¿verdad? Con fugas. Sí. Y se desaparecen. No, yo no quiero ver eso. Si ya llegaron hasta allí, bueno, ya significó un esfuerzo, porque seguramente que tuvieron que luchar, si no físicamente, pero contra muchos prejuicios, ¿verdad? Porque hay una cantidad de prejuicios en la ciencia. Seremos muy científicos, pero también nos dominan los prejuicios. Entonces, no se dejen por esos prejuicios, sigan adelante y nos vemos más tarde. Pues muchas gracias a las dos, a la doctora Ana María Cheto, a la doctora Gisela Mateos. Muchas gracias por sus puntos de vista, nos han aportado y siempre es un placer conversar con ustedes dos. Invito al público a acompañarnos en el siguiente de la serie, que vamos a tratar el tema de ciencia y cine, que ya verán que encontrarán cosas muy interesantes y hasta divertidas que trataremos en el programa. Por ahí les van a aparecer algunas sugerencias de portales electrónicos, ojalá los puedan tomar, y si no, comuníquense con nosotros y con gusto los apoyamos. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.